Vamos a afinar nuevamente a las 11:30. Nos encontramos acá nuevamente. La tengo a cargo desde el 2016. El 2016 asumí como tambor. Aparte la tremenda responsabilidad que uno tiene de asumir el liderazgo de los chiquillos. A veces igual es un poco difícil el tema de los ensayos, de que recurran a los ensayos, pero los chiquillos me han demostrado que con trabajo y con perseverancia hemos podido llegar a lo que estamos ahora, porque es un resultado pero súper bueno. Chuta, varios sentimientos encontrados. Hoy día a la mañana ya me levanté con un nudo en la garganta. Si bien hace 2 años asumí como tambor mayor, ya este es mi 8º año como desfilando en banda. Entonces igual ya formé como una segunda familia que antes. Entonces eso hace que estos sentimientos encontrados estén ahora. Llevo 1 año de jefe de banda, me asignaron el año pasado y este es mi último desfile. Ya, ¿qué significa para ti haber estado a cargo durante todo este tiempo? O sea, para mí es un bonito momento porque ya son 7 años, se van a cumplir 8 en unos meses más de estar en la banda. Y es un bonito momento para mí porque tanto tiempo y que me reconozcan, entre comillas, que puedo liderar un grupo como la banda instrumental, es un gran logro para mí y me siento muy bien. Dejar la banda es un duro momento igual, porque he conocido gracias a la banda a grandes personas, esta es una segunda familia para mí, y dejar la banda es muy duro, ya que no voy a estar hasta tan tarde ensayando por algo que me gusta, representar al colegio, y es muy duro para mí dejar la banda. Es la próxima jefa de banda. ¿Qué te parece? Me parece súper bueno porque no necesariamente un hombre tiene que hacerlo. Además, no sería la primera vez que hay una jefa de banda mujer. Esta sería la segunda. La anterior fue hace 2 años atrás. ¿Qué significa que te entreguen la responsabilidad? Me parece súper bien. O sea, estoy muy contenta porque significa que confían en mí y que me encuentren capaz de realizar este trabajo tan importante para la banda y el colegio. Luciano, ¿qué significa estar a cargo de la... en este caso, ¿cómo se llama? ¿Corneta? ¿Sí? Bueno, más que nada es una gran responsabilidad y para mí vale bastante importante dirigir a estos jóvenes para poderlo llevar por el camino de la música y también tratar de enseñarle valor. Bueno, más que nada, junto con todos mis compañeros, no solo por el ámbito de las cornetas, todos tratamos de dar el mayor esfuerzo para tratar de sacar el colegio adelante. Bueno, el próximo año yo voy a ser el que tiene 1 año más de experiencia, así que sí, uno siente como un poco más de responsabilidad y un poco más de peso con la banda. Javier va a ser el próximo. ¿Y qué te parece entregarle la responsabilidad a él? Sí, siento que Javier igual lleva harto tiempo en banda. He sido testigo del trabajo y la constancia que tiene, así que me entrega harta seguridad entregarle el mando. Y espero que lo haga bien, pues en la cancha se ve lo que hay. La verdad es una responsabilidad enorme y estoy muy agradecido de que se me haya entregado a mí, porque sé lo que he dado para esta banda y sé lo que puedo dar. Entonces, que sé que independiente de las cosas, la banda saldrá adelante y lo haremos muy bien todo en conjunto. La banda, como dice nuestro instructor, más que algo recreativo, es algo formal. Ya la banda da un estilo de vida a las personas, un estilo de vida de ser constante en el trabajo día a día, de cumplir con los horarios, de cumplir reglas. Entonces la banda, eso es lo que entrega más que
más que diversión, es un estilo de vida. Aquí estamos con Álvaro Toro y Tomás González, que son nuestros dos bomberos que tenemos en la banda instrumental y que en este año también están en cuarto medio y este es su último desfile. Bueno, estar en la banda creo que es el mayor privilegio que puede tener un institutano. Ha sido mi mayor experiencia y nada, hay que voy a gozar este último desfile. Bueno, para mí, después de 10 años de haber estado en la banda, desde que llegué al colegio, claro que significa harto porque es compañerismo, se aprenden hartas cosas y más que todo el trabajo del equipo para lograr lo que queremos. Bueno, aquí tenemos a Tomás Valdebenito, Florencia Berríos y Valentina Gutiérrez, que son tres de nuestros cajas actualmente y que también este es su último desfile. Emocionante, la verdad. Creo que lo que más siento ahora es arrepentimiento de no haberme metido antes en la banda, porque la banda te entrega muchos valores y muchas habilidades que te van a servir para la vida. Y uno de los mi gran arrepentimiento es no haber entrado antes y haberme decidido ya a finales de tercero medio. ¿Cuál va a ser la sensación cuando estés pasando por última vez en el...? No, creo que indescriptible. Es como la primera vez cuando pasé y no sabía que venía. Ahora ya voy con el ánimo a full y quiero poder disfrutarlo. So, más que nada es disfrutarlo. Yo creo que estar en esta familia es como mi más grande orgullo, que ya son 4 años que uno aprende mucho de todos los que conformamos esta familia. Nada, muy emocionante, va a ser mucha emoción al desfilar por última vez como alumna y quizás en algunos años más pueda desfilar como ex alumna. Nostalgia, es como fome, pasar así por última vez, yo lo encuentro súper penoso. Igual haberme metido antes a la banda igual hubiera sido mejor, pero gracias a mi hermano me pude meter, entonces estos 3 años han sido súper bonitos y eso, o sea, no podría decir más palabras. Bueno, es un orgullo este último desfile, igual con muchas ganas de hacerlo bien, dar el mejor esfuerzo en esta última vez que voy a pasar como alumno del colegio. Han sido unos años súper lindos, que hemos experimentado muchas cosas de distintas índoles y por lo mismo es bacán cerrar una etapa tan linda como fue banda en todos estos años que uno haya participado. Emoción total, los nervios están a full, pero estamos todos emocionados y nada, tenemos que darlo todo nomás y demostrar lo que es capaz la banda del Instituto del Puerto. Aquí nos encontramos con las personas más chicas de nuestra banda. ¿Cuántos años tienen, chiquillos? Yo tengo 10. 9 y 10 años. Estas son las personas más chicas. Estuvieron durante todo el año preparándose para poder salir del desfile. Significa, para mí, significaría estar comenzando a hacer un nuevo comienzo. ¿Comienzo en la banda? Sí. Y para seguir la herencia de mi primo aquí. ¿Ya? ¿Es primo? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Y por la motivación de él te metiste a la banda? Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido estar aquí en la banda? Bien. ¿Y sabías tocar instrumentos antes? No, primera vez que toco un instrumento. ¿Y qué instrumento tocas? Pito, pífano. Pito. ¿Y te sientes contento? Sí. Sí, ¿qué te parece? Más chiquitita. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Bien. ¿Qué te ha parecido estar en la banda? Bien. ¿Los más grandes te enseñan? Sí. ¿Ya? Cuando te equivocas, por ejemplo, con el pito. Me dicen que tiene que ser así o así. Perfecto. Muy bien. ¿Y vas a seguir en la banda? Sí. Yo quiero seguir para siempre. Yo quiero tocar el flautín. ¿Ustedes qué les parece estar en la banda? Una experiencia nueva. Bueno. ¿Limita? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo lo pasan aquí? Súper bien. ¿Sí? Es una experiencia muy bonita, sinceramente. Yo nunca fui corneta. Yo me metí a la banda y fui pito. Y me dieron la oportunidad de ser corneta. Y es más buena la experiencia porque es como más importancia. Porque yo siempre quise ser de la banda instrumental. Y como soy muy chico y no puedo estar ahí todavía, puedo ser corneta, que es un soporte para la banda instrumental. Es bonito porque te enseñan a tocar un instrumento y te dan una nueva experiencia y todo. Y como que aquí te enseñan y es como tu segunda familia. Bacán, ¿no? Porque uno acá aprende hartos valores que le enseñan a vida igual. Porque a mí ya no se han echado, yo creo, si no estoy en banda. Porque ya me he muerto así.
sentido muy mal. La banda me ha enseñado valores. Significa hacer lo mejor acá. Se te enseña muchos valores, como dijo mi compañero. Y podí aprender muchas cosas ya de la vida y del colegio. Y podí hacer tus deberes, derechos, siempre respetando tus cosas y cuidándolo. Yo tengo. Voy a cumplir 29 años en la banda. 29 años, ¿y qué significa estar a cargo de esta banda que ha sido reconocida a nivel de todos los colegios y de la provincia? Sí, pues bueno, es un privilegio estar acá con los chicos, porque son muy responsables, dedicados a lo que tienen que hacer, y siempre lo que se inculca es que lo que ellos realizan sea con amor. Que eso es lo más importante, a través de los valores, el compañerismo, el sentido de equipo. Y eso es la realidad, lo que hace que esta banda sea una banda respetada acá en la comunidad de San Antonio. Lo que presenta como producto la banda, es decir, cómo suena, cómo se ve, es lo que llama la atención a los chicos. Y bueno, ya cuando nos conocen, ya ellos saben que tienen que ser constantes, responsables en lo que hacen y dedicados, que es lo principal para poder sacar un buen resultado, un nivel aceptable en lo que hacemos. Siempre se vive la experiencia de los cuartos medios, en su último desfile se vive como una experiencia más diferente. Por supuesto, porque el ingreso de la banda es en cuarto básico, entonces es una trayectoria que ellos tienen de años importantes, de vivencia, se van desarrollando, van creciendo, ¿cierto?, hasta ir logrando sus metas académicas y también acá en la banda. Entonces, es un sentimiento importante para ellos, de muchas vivencias que tienen por el aprendizaje, por lo que comparten con sus compañeros, por las experiencias personales que van viviendo a través de todo el tiempo que estuvieron. Se va parte de uno. Entramos a las emociones y sí, cuando se van los chicos se va parte de uno y eso queda en el recuerdo, en el corazón para siempre. Va a empezar a arder acá. Y acá va a empezar a arder acá. ¿Cuántos años lleva en la banda? Ya para los 26 años. Para mí ha sido un placer haber
preparado mucha gente en su instrumento, distintos como clarinete, el trombón, el barítono, saxo, todo, y la preparación personal de cada uno. Es una familia. Eso es lo importante, que sepan valorarse cada uno. Calentamos el instrumento y afinamos. Atención. Fir. La línea. Cristal. Máquina 5. Cristal. La banda del Instituto del Puerto de San Antonio. Thank you.
Alejandra González Galvez y Valentina Victoria Medina Sepúlveda. Por dos andarte, Nicolás Antonio Cuadra Catán. Escoltas, Camila Fernanda Rivera Padilla y Vania Andrea Esparza Morales. Su directora, la señora Sandra Carrasco González, fue fundado en el año 1993. Su actual matrícula es de 318 estudiantes e imparte niveles de educación básica y enseñanza media científico-humanista. Así la presentación de la banda del Instituto del Puerto de San Antonio.
¿Qué le emoción? Porque era mi último desfile como alumna. Es muy emocionante. ¿También lo viste? Ay, se cayó casi, se cayó. ¿Qué tal la presentación, instructor? Bien, la presentación, los muchachos. Ahí mostraron toda su energía, su gallardía, su marcialidad. Todo muy bien. ¿Todo bien, maestro? Listo, muy bien. Aprobado entonces esta patria. Ahora, festejar.